Desde hace más de una semana, los accesos del Palacio de Gobierno, ubicado en el corazón de la capital oaxaqueña, permanecen bloqueados por dos grupos de desplazados de San Juan Copala, quienes dicen ser afectados por los grupos paramilitares en la región de la Mixteca y piden al gobierno del estado asegure las condiciones de seguridad para el retorno a sus hogares, petición que mantienen desde hace más de dos años. Encabezados por Reina Martínez Flores, los desplazados han incrementado sus acciones de protesta al colocar un plantón indefinido en los corredores del palacio y han colocado mantas en el acceso a este inmueble que se encuentra sobre la calle de Flores Magón y Bustamante. La vocera de los inconformes aseguró que pese a las minutas de acuerdo firmadas por las autoridades estatales en donde se comprometieron a brindar seguridad en el retorno a sus comunidades, no lo han cumplido desde hace más de cuatro años. Por lo que luego de mantenerse plantados por unos días afuera del Palacio de Gobierno, entablaron una mesa de diálogo en la cual solo se llegó a medias, aseguró la lideresa.